Señores, ¿qué tal? Como acaban de ver, acaban de llegar estos nueve perfumes de esta línea de Nacem. Como pueden ver, las botellas son bastante colorinches, en este caso porque la tuve que dejar al descubierto esta, que la caja venía un poquito destruida. Como pueden ver, mantienen colores totalmente bastante variados. Esta línea, esta prestigiosa marca de Nacem. Voy a hacer mis primeras impresiones en este caso y veremos con qué más nos sorprende esta maravillosa marca, ¿vale? Y como te decía, voy a hacer mis primeras impresiones de cada una de ellas. Voy a ir destronando cierta parte, como eliminadas, y voy a ir clasificando cierta parte de las que me gusten. Y la última que queda acá, la número 9, veré si destrona algunas de las que quedan clasificadas y veré qué más te puedo contar, pero netamente de mi experiencia totalmente personal. Voy a realizar lo que es el round, el versus, como siempre lo hago, en esta primera impresión. Y luego en la segunda parte del vídeo lo voy a estar revisando un poco más en la vida cotidiana, en papel y en piel. Y veré qué más te puedo estar contando, a ver si encuentro la de uso diario, la de ocasiones especiales o la de un poquito más nocturna y ver qué te puedo estar contando más. Vamos a empezar con nuestra primera impresión. Vamos a empezar por estas dos de acá, que sería African Sunset, atardecer africano. Vamos con el retiro de la caja y vamos con atardecer africano. Primera impresión. Atardecer africano. Mira, mira, es bastante, no tan fresca, un poquito más intensa. La veo como para ocasiones especiales en este caso. Mira, me gusta en este rato, probablemente estaría clasificando. Y seguimos con lo que es la siguiente, con lo que va a competir con el atardecer africano, con la siguiente que sería Night Success, sería noche de éxito. Así que vamos con el retiro de las cajas. Noche de éxito, primera impresión. Mira, 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 la veo un poquito más de ocasiones especiales que la atardecer africano. Un poquito más intensa, pero no tan fresca. En este caso sería más fresca la atardecer africano que noche de éxito. Pero te tengo que decir que las dos son unisex. Vamos a chequearla mejor. Atardecer africano, un poquito más fresca, no tan intensa. Esta es más intensa, noto como la presencia de oud en este caso. Tiene alguna pizca ahí de oud. Mira, te tengo que decir que voy a desclasificar, voy a destronar a lo que es el atardecer africano y voy a dejar seleccionada lo que es noche de éxito, ¿vale? Y seguimos con lo que son la segunda. Te tengo que decir es que estas dos son netamente para mujeres. Así que empezamos con Turhum, volumen, sube el volumen. Vamos con la primera impresión. Sube el volumen, que es netamente para mujeres. Primera impresión. Mira, 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 me gusta bastante, ¿eh? Te tengo que decir que este es como el típico perfume que a mí me gustaría olerlo en alguna mujer o verlo puesto. Mira, me gusta. La vamos a dejar por acá. Probablemente podría ser estar clasificada. Vamos con lo que es la siguiente, que es Amatiste Love, que sería amor amatista. Vamos a la carta. Y primera impresión, amor amatista. Primera impresión. Me gusta menos. También la veo un poquito intensa. Vamos a chequearla con la que es la subir el volumen. Mira, voy a dejar desclasificada, destronada a lo que es amor amatista. La verdad que no me gusta mucho, no es de mi gusto personal. Y voy a dejar clasificada a lo que es subir el volumen. Y seguimos con lo que son las siguientes. Ya llevamos dos clasificadas y dos destronadas. Este es el primero, que es Perdidos en el Bosque. Es solamente netamente para hombres. Y lo que es azul morado es netamente para mujeres. Así que empezamos con Perdidos en el Bosque. Y nuestra primera impresión. Perdidos en el Bosque. Mira, veo un poquito una pizca de verde, pero bastante fresca, más fresca que cítrica.
ya la verdad que no me gusta mucho. Vamos con la siguiente, que es netamente para mujeres, azul morado. Vamos con azul morado. Primera impresión de azul morado, que es netamente para mujeres. Primera impresión. Mira, es un poquito floral, pero no es un floral al extremo, es como una pizca. Yo la verdad que no soy fanático de los perfumes florales, pero te tengo que decir que me encanta más este perfume de mujer que este de hombre. Así que voy a dejar destronado en este rato a Perdidos en el Bosque y voy a dejar seleccionado el perfume de mujer, que es azul morado. Y seguimos con lo que son las siguientes, que serían estas dos, que serían estos dos perfumes netamente para hombre. Así que empezamos con Ocean Enigma, Enigma del Océano. Vamos con la primera impresión, Enigma del Océano. Mira, como algo así como al confort, alcolfonada, como mentolada. Bastante fresca también, como un poquito mentolada también. La verdad que no me gusta mucho. Sí, partimos con la siguiente, con el Wild Impulse, Impulso Salvaje. Vamos, primera impresión, Impulso Salvaje. Mira, 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 me recuerda bastante a un perfume, estos perfumes de Dior. En este caso, como algo ambroxanada, como la nota de ambroxan. Pero mira, a ver. Mira, mira, vale, vale. Voy a dejar desclasificar Enigma del Océano. La verdad es que no me gusta mucho, no es de mi estilo. Y voy a dejar clasificar a lo que es Impulso Salvaje. Ya han quedado 4 destronadas y han quedado 4 clasificadas de las que tengo acá. Que serían una unisex, 2 de mujer y lo que es una de hombre. Y veremos si lo que es el paraíso de este, que es de mujer, puede destronar alguna de las que están aquí, que son las clasificadas. Así que vamos con la primera impresión de Paraíso. Primera impresión, que es netamente para mujeres. Primera impresión. A ver si destrona alguna de las clasificadas. Mira, mira, me gusta. Bastante femenina, que es un perfume que por lo menos a mí, desde mi gusto personal, me gustaría olerlo en alguna mujer. Vamos a compararla con un perfume de hombre, que es Impulso Salvaje. Estoy indeciso. Vamos con el que es netamente mujer, azul morado. Podría estar clasificando esta con el azul morado. Vamos con la siguiente, que es también netamente para mujer. Volumen. Me gusta, me sigue gustando las dos, lo que es la que estoy probando y la que está clasificada. Vamos con el que es unisex, el primero que he clasificado. Mira, lo que es la última va a destronar a una de las clasificadas, a lo que era la azul morado. La verdad que es un poquito floral y la verdad que yo no soy fanático de los perfumes florales. Y esta la encuentro con mucho más encanto que el perfume de mujer. Así que han quedado estas cuatro seleccionadas. Mira, la voy a estar probando estas 4 clasificadas durante la vida cotidiana, durante unos días. Bueno, va a tardar una semana más o menos. Y veré qué más me parecen y qué más te puedo estar trayendo, contando. Así que vamos, ahora. Mira, lo estuve usando y probando mucho más aún en la vida cotidiana durante una semana y te tengo que decir que son de estos estilos perfumes que son bastante ricos aromáticamente hablando. Mira, tienen esta vibra así como de ser muy encantadores, de muy fácil gustar, que son como muy placenteros a la nariz, para hacerte, digamos, una idea. Mira, partiendo, son de estos estilos perfumes que son como muy bastante lineales, pero a pesar de lo que te estoy hablando, son perfumes que van con mucho encanto. Perfumes que digamos son como difícil de que te equivoques en la compra. Perfumes, como siempre digo, que son como del gusto del 99,9% de personas. Que fue lo mismo que me pasó con el video anterior que hice de las cuatro líneas de Nacen. Te dejo el enlace acá arriba para que puedas ir a verlo. Ahí donde hablo mucho más de ello. Los aromas, la verdad que no los veo tan pesados tampoco, ni tampoco tan intensificados. Pero hay 2 de ellos que son un poquito más intensos. Que sería la Noche de Éxito, que sería un poquito a la nota de luz,
y lo que sería Impulso Salvaje, que digamos que estaría asociado a la nota de Ambrosianada. Bueno, y lo que serían los otros dos que quedaron clasificados, que sería el Paraíso Salvaje, que es de mujer también, y lo que es el Subir el Volumen, que también es de mujer, pero por lo menos el Paraíso Salvaje, que es totalmente un poquito, digamos, floral, pero no un floral cargado ni tampoco tan intensificado, un floral leve, junto al otro que quedó destronado, que es el Morado Azul, que también es un poquito más, digamos, floral. Y los demás son tipo tendencia a alguna fruta agria, que lo que es el Subir el Volumen está como una fruta agria, y lo que son los otros cuatro quedaron, digamos, destronados, también tienen esa fruta agria, que es como de tendencia. Y ocasiones donde, digamos, poder utilizarlo, digamos que las utilizaciones no las veo, digamos, de alguna manera como encasillarlo. No lo veo tanto como de ocasiones especiales ni tampoco de uso tan nocturno, porque todas mantienen como notas frescas, así que la veo un poco más variable. Como te decía, las ocasiones las veo bastante variables, como digamos más para el uso diario, que tanto para ocasiones especiales y más de uso nocturno, más de sofisticación, digamos que está como más arraigado a la versatilidad. Porque digamos todas mantienen como notas frescas, tienen la nota de la frescura, pero tengo que decir que como cuatro, digamos dos de las que son las seleccionadas y dos que son como las destronadas, podrían servir para las ocasiones más nocturnas y digamos un poquito más de ocasiones especiales, porque tienen cierta intensidad, pero las demás serían como un poquito más llevaderas, más balanceadas, pero en definitiva cuenta, todas mantienen notas frescas, así que serían las ocasiones como más, todas más variables. ¿En qué sentido? De que serían más del buen vestir, como de jean también o de pantalón. Y lo que son lo que es en duración, después de haber realizado la vida cotidiana durante una semana, te tengo que decir que tienen una duración que sobrepasa las 7 a 8 horas, que están sobre el alta. Digamos que hay como 6 perfumes de ellos que mantienen una duración de 7 a 8 horas que te pueden llegar, que están sobre el alta. Y hay 3 de ellos que son los que mantienen como más notas frescas, que te pueden llegar entre 6 a 6 horas y media. Mi recomendación, si lo recomiendo o no, ¿qué más te puedo decir? Son perfumes que gustan a primera impresión, partiendo. Perfumes que no tienen nada de rareza. Perfumes que tienen buena duración, que van de 7 a 8 horas, que están sobre el alta, que tienen las ocasiones bastante variables. Perfumes que le gustan como al 99,9% de personas. Perfumes que son como muy encantadores, que es bastante llevadero y que sirven para varias situaciones. Y más encima son una compra ciega también. Así que señores, este ha sido el vídeo de estos 9 perfumes de esta marca tan prestigiosa, esta marca Nacem. Te voy a dejarte los enlaces aquí en la descripción del vídeo para que te puedas direccionar a la compra, donde puedas obtenerlo y ver infinidad de perfumes, pero en especial esta línea de Nacem. Así que nos estamos viendo en el próximo vídeo. Chao.